Entonces, todo esto ha cambiado y por eso voy a entregar ahora el bastón de mando. Tengo información, como ustedes, no crean que más que ustedes, porque yo no estoy hablando con los dirigentes. No he hablado con quienes están llevando del proceso. Hablé cuando di a conocer mi punto de vista, entregué un documento y agradezco mucho porque se tomaron en cuenta mis recomendaciones, actuaron de manera muy respetuosa los gobernadores, las gobernadoras, y se portaron muy bien los aspirantes a coordinadores del Movimiento de Transformación. Tenían ganas nuestros adversarios, ¿no?, y sus voceros, de que se agarraran, ¿no?, se deschongaran con debates, ¿no? Y ahí sí iban a abrir Radio Fórmula, todos los programas de Radio Fórmula e Imagen, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les propuse que no te debatiera entre ellos, que el diálogo, el debate, tenía que ser con la gente, informar a la gente, convencer a la gente, porque al final son los ciudadanos los que van a decidir. Entonces tomaron en cuenta mis recomendaciones y ya todo ha marchado bien y espero que hoy que den a conocer el resultado, pues yo me entere como ustedes. No. Estoy escribiendo mis textos para la gira, porque voy a salir el viernes a Colombia y vamos a Chile. Bueno, tengo bastante trabajo, pero vamos a esperar. Voy a estar igual que ustedes, esperando. Hay una, a ver si me encuentras una cita, está en mi libro, sobre el neoporfirismo. El neoporfirismo es un texto, un fragmento de Vasconcelos, en donde hace la diferencia entre Porfirio Díaz y Madero. Con Porfirio Díaz se sabía por anticipado quién iba a ganar, porque él mandaba las listas con las llamadas palomas mensajeras. Y Vasconcelos dice que Madero se enteraba de los resultados electorales por la prensa, porque era un demócrata. Entonces yo me voy a enterar, como ustedes, de quién va a resultar, ¿sí?, el coordinador. Y ya después pues voy a entregar el bastón de mando para
que se haga cargo de la conducción del movimiento. Sí, después de que se termine la ceremonia de dar a conocer el resultado, pues los dirigentes de Morena, el presidente del partido, el presidente del consejo del partido, los integrantes de las comisiones de encuesta, de elecciones, los representantes de las empresas encuestadoras tienen que informar. Entonces, después de eso, ya vamos a ver cómo le hacemos, pues, para ir a entregar el bastón. Es que no sabemos. Además, no me gusta eso de hoy. Me choca. Pues lo estoy pensando. Vamos a ver. Vamos a esperar el resultado. ¿Para qué adelantamos las vísperas? Vamos a esperar. ¿Mande? Sí. No sabemos, no sé todavía. Porque quiero esperar el resultado, o sea, ¿para qué nos adelantamos? O sea, despacio, porque tenemos prisa.